Tenemos nueva actualización de Clash Mini, muy atentos porque es una auténtica locura el primer mega minuto. Quedan tres más. Primera tropa, Recluta Royal, que viene fuerte como él solo, de el arquetipo, familia, clase, llámalo como quieras, clase Royal. Es una auténtica pasada. Antes de seguir, mientras lo ves ahí, que es inmortal, se cura y gana furia, suscríbete porque va a venir una serie de vídeos que es impresionante. Ahí estáis viendo cómo mete su habilidad especial, que es también una auténtica locura. Y el tema de que gane un escudo de reducción de daño como si fuera la Shield Maiden, bueno, no tiene ningún sentido. Aquí de nuevo veis la habilidad que gana esa especie de... Bueno, espérate. El lanzadagas, chicos, agarraros bien a vuestros móviles porque cada 5 o 4 golpes, si lo mejoras, hace un por 2 de daño. No tiene sentido. Gana velocidad de ataque y cuando matas a un enemigo, gana lo del por 2 de daño. Es una locura. Fijaros que mete de 2, 3 a 6 de daño y no para. Pim, pim, pim. Es como una fusión entre el lanzador de lanzas y el lanzadardos. Es... No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Como este sea tirador, porque todavía no me he fijado de si es tirador, estamos fucked porque este hombre va a ser una ametralladora viva. Fijaros cómo carrilea el solito, va haciendo pum, por dos, pum, te destruyo, te destruyo, te destruyo. No tiene ningún sentido. Bien, esto es como se van a desbloquear, que es una especie de huevitos, que está bastante gracioso. Y aquí tenemos al Dark Prince, que viene con todo. Ataca en área, estunea, gana escudo. Además, cuando estunea, gana más daño todavía. Además, gana Cleave, que es que ataca a todos los enemigos en tres casillitas. Que, bueno, la verdad, no creo que no está mal eso de pegar en áreas, como en Clash Royale. Cuando tiene escudo, hace por 2 y gana... Que eso es otra cosa. Gana de nuevo escudo. Gana escudo por todo. ¿Eso con qué se va a nutrir? Con nuestro héroe. Fíjate, también es de la familia Royal y de la familia Rider. Si tienes uno de los dos, pues agárrate los pantalones. Claro. Ahora, con aquí el caballero que se cheta con escudos. Cada vez que un escudo se rompa, el mega caballero va a ser una tropa indispensable. Aquí estamos viendo al Hot Rider and Monta Puercos, chicos. Creo que ha sido una de las cartas que he dicho ¡Oh my God! Junto al resto de cosas. Fijaros, aquí habilidades. El Clash salta, estunea y hace daño. Eso para empezar. Seguimos con que si lo mejoras, estunea más rato, por si te parece poco. Hace un por dos de daño a los enemigos estuneados cuando está ahí golpeando. Tranquilito. ¡Pum, pum, pum! Te destruye la torre, no porque no hay. Te destruye a ti. Y... hace, bueno, gana un 10% de vida si está isolated, que no sé lo que es isolated, lo tengo que buscar, pero estoy fascinado. Es decir, estunea, hace más daño, cura y ¿qué más? Y estunea todavía más. ¿Te parece poco? Pues prepárate, prepárate, amiguito mío, prepárate. Mira, ahí habéis visto cómo ha ido a ir el tranquilo, el por 2 de daño. Me parece un poco de... ¡Oh, my God! Es impresionante porque es que el primer turno ya te está dando una posibilidad de salir con un poquito de ventaja. Ahora bien, colócalo correctamente, ¿no? Porque entiendo que va a estunear en un área de un cuadradito, de 2x2. Entiendo, la verdad que no me he fijado en eso. Vamos a verlo. Sí, hace una cruz. 4 cuadraditos... a su alrededor, 1, 2, 3, 4. Las matemáticas, bien, pero aún así, muy roto, porque te da una ventaja. Aquí venimos con Jeff, el Dummy, la marioneta, el espantapájaros, llámalo como quieras, pero viene con el verdadero Jeff, que se llama Super Jeff, el adepto de Koi, ¿no? El adepto de Dummies. Lo colocas y cuando lo mueves, lo puedes mover una vez por partida, aparece un Dummy. Eso es una auténtica locura. A ver, espérate un segundito. Necesito que veáis esto. A ver, un segundo, porque lo de las habilidades es aquí. Te mueves una vez por batalla y cuando lo muevas aparece el decoy, el Dummy. Ganas un 10% de velocidad de ataque que se puede stackear 10 veces, un 100%. Nada, algo sencillito.
atención, cúrate un 30% de vida a ti y al Dummy. Porque sí. Y por último, el decoy estunea 2 segunditos, ¿vale? Y hace 4 de daño si es derrotado. ¿Qué? ¿Cómo te queda? Porque yo estoy diciendo, oh my god, la de Bates que puedes hacer con esto. Fíjate, ahora muere y el señor minero pues ha sufrido, lo destruye todo, arrasa con todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Porque a mí me parece una cosa espectacular. Además es especialista. Si es especialista se quita 6 segundos de efectos negativos, como es la Shield Maiden, o puede ser una quemadura, o cualquier tema. Aquí, uno de mis favoritos también, todos son mis favoritos porque son espectaculares. Y tenemos a Chompy. Chompy es una máquina de matar, ¿vale, chicos? Es decir, gana velocidad cada vez que derrotan a un enemigo. Espectacular, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, que gana velocidad no es tanto. Y yo te digo, no, tranquilito, tranquilito, porque el señor viene fuerte. Puede estaquear infinito para empezar. No viene mal. Segundo, gana un 50% de robo de vida. ¡Oh, my God! 50% de robo de vida. ¿Quieren más? Sabiendo que estaquea. No, te falta algo, ¿verdad? Le falta algo, es de huesitos. ¿Qué querrá decir? Que resucita con un 30% de vida. Pum, pum, pum. Y se va curando. ¿Qué? ¿Quieren más? No sé, ahí tenía 15 stacks. Resucita, se cura. Bueno. La villager. La aldeana. La aldeana es Omega God. Me la imagino con, no sé, el rey bárbaro. O con ira magenta, chicos. Le he dado ahí. El héroe gana un 50% de velocidad de ataque siempre que esté viva. Y tú dices, bro, cuesta un elixir. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Atención con esto, que es un tema, ¿vale? Upgrade 1, le sube un 1 de daño al héroe. Y tú dices, vale, cuidado. El héroe se cura 3 de vida cada 2 segundos. Eso es una auténtica locura. Pero. Cuando el héroe es derrotado, ella gana 2 de daño de ataque y 50 de velocidad. Por 1 de elixir. Se vienen tropas de 1 de elixir que mejora por 3 más de elixir. Y a lo mejor se vuelve una máquina de matar. Mírala, ahí está metiendo. ¡Pum! No, apenas hace daño. ¡Oh, no! Aquí estamos viendo el camino de lo que van a ser las mejoras por unidad. Para que puedan utilizar los emoticoncitos. Pero bueno, hasta aquí en teoría lo que dicen que es la actualización. Yo tengo que decir que nuestro amigo Chompy, que lo tenemos por aquí. Chompy es una máquina de destruir. Y de verdad os lo digo, este pavo, este señor que mete... Mirad eso. Me da miedo, me da terror, pero esto lo vamos a testear. 100% lo vamos a testear. Aquí el objetivo es volvernos los number ones. Y este tío va a ser una de nuestras armas secretas. Os lo puedo asegurar. Si no te has suscrito, suscríbete ya porque se vienen muchas cositas esta semana. Y nos vemos en el siguiente vídeo.